Para la asociación significa el comercio justo, es de que equidad de todo, ¿no? Equidad en lo que es para nuestros productores. Por acuerdo de asamblea, nosotros designamos ese dólar que viene para todos iguales, ¿no? Para mí significa de que el comercio justo nos ha ayudado a superar, tanto en mi persona, ¿no?, y en mi familia. O sea, con ese dólar nos ha permitido tener una calidad de vida mejor en nuestras familias. La diferencia más importante para nosotros como agricultores es en el precio justo que tenemos ahora en el mercado, que nos avala ahora. Uno ya tiene la satisfacción de sabemos lo que vamos a producir y sabemos lo que estamos recibiendo. Personalmente, para mí, mucho, porque he tenido cambios en mi alimentación, en mi cambio de vida, en mi cambio sucesivamente de todo. Personalmente pienso que el comercio justo es una nueva forma de hacer negocios que distribuye mejor los beneficios del comercio. Es poder acceder a muchas cosas que antes, sin el comercio justo, no podíamos acceder. Por ejemplo, poner una escuela en la zona o cerca al lugar donde yo vivo. Bueno, a mí en lo personal ha cambiado que cuento hoy en día con un seguro de salud, cuento con capacitaciones que nos da la asociación gracias al precio justo. Es großartig ist zum ersten Mal vor Ort zu sein und zu sehen, was für einen unglaublichen Unterschied es für die Bauern macht, die unter dem Fairtrade-Siegel produzieren. Und das war für mich echt eigentlich die Schlüsselerfahrung hier, zu sehen, dass mit dieser kleinen Entscheidung, ein Fairtrade-Produkt zu kaufen, hier vor Ort unglaublich viel bewegen kann. Und es sorgt einfach für ein bisschen mehr Gerechtigkeit in einer doch weitestgehend ungerechten Welt.